La verdad que estamos muy felices, sino que nos acompañan. En realidad, en este sexto año desde la fundación de ELI, quisimos celebrarlo, conmemorarlo, festejarlo, como le quiera llamar, con toda la comunidad. ELI es esto, contacto con la gente. ELI tiene que ver con entrelazar vínculos para saber qué es lo que la gente necesita del Estado, del gobierno, de los partidos políticos. Y la única manera de poder saber con precisión es este tipo de contacto, esto de sentir en la piel lo que la gente necesita, lo que la gente quiere. Y nos pareció que este era el momento oportuno para cambiar la metodología que teníamos. Y por supuesto que venir a compartir con los vecinos nos da mucho más fuerza para seguir trabajando. ¿Cómo ve la convocatoria de la gente, que ha sido numerosa la que ha venido hoy a disfrutar de las diferentes actividades? Espléndido, la verdad que el acompañamiento de la sociedad es absoluto. Se ve acá vecinos no solamente del quinto circuito, sino de otros lugares de la ciudad que me contaban recién saludándolo, que vinieron especialmente a recibir la invitación. Esto también tiene un sentido solidario, porque más allá de todo esto, venir a compartir el momento que para nosotros es más que significativo, porque cada 26 de febrero para nosotros significa la posibilidad de repasar lo que hicimos hasta acá, de acordarnos de aquellos amigos que comenzamos juntos y que hoy ya no están, porque ya no, digamos, dejaron esta vida terrenal, darle también la oportunidad a otros que por allí no saben de qué manera acercarse para decirle: acá estamos, le tendemos la mano para trabajar juntos y para hacer lo que Corrientes necesita para que la gente pueda vivir cada día mejor. El hecho de que hayan diferentes actividades, tanto para la salud como recreativo, ¿eso tiene que ver algo que ver con el cómo se define el ELI como hormiguitas? Sí, nosotros este tipo de actividad que ustedes ven hoy acá, en este mismo momento, en las otras 73 localidades de la provincia, estamos haciendo exactamente lo mismo. Esto de poder estar juntos, cerca, transmitiéndonos recíprocamente fuerza para seguir las cosas que faltan hacer. Nosotros, ante una sociedad que cambia permanentemente, los partidos políticos tienen que referenciar justamente estas cosas. Así que la verdad que para en esta sinergia de la gente con nosotros, juntar oxígeno, yo le suelo llamar a este tipo de reuniones, una estación de servicio, donde venimos a recargar el tanque para lo que falta. Así que nos vamos nosotros de esta reunión, de este tipo de actividad, con mucho más compromiso, con mucho más fuerza, para seguir haciendo lo que aún hace falta. Y qué coincidente para hacer que justamente el domingo se van a abrir de vuelta las sesiones, para usted llegar con mucha energía y también con todas las palabras y los pedidos de la gente, ¿no? Domingo y lunes son dos días muy importantes para la provincia de Corrientes. El domingo porque vamos a tener la Asamblea Legislativa, donde vamos a dar inicio al periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo de Corrientes. Dios mediante, el miércoles 4 de marzo ya vamos a tener nuestra primera sesión. Y al día siguiente, el día lunes, es una fecha sumamente importante porque es el inicio del ciclo lectivo 2020 en toda la provincia de Corrientes. Así que domingo y lunes vamos a estar también en la Asamblea Legislativa y en la apertura del periodo de sesiones, perdón, del ciclo lectivo en Cecilio Chavarría. Bien, muchísimas gracias y que tenga excelente jornada. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Quita Molina Punta. Ay, ¿de qué otros barrios hay acá? Ve, dígame. Molina Punta. Todo acá, todo esto lo... ¿Quiénes son los padres y todas las criaturas estas que están acá? ¿De qué barrio sos, mi amor, vos? De mi casa. Lo que van a ver ahora es el manejo de otra arma que se llama bomba. Para la próxima, señor Perucho, está anotado. También los distintos ataques que pueden hacerse con esta arma. Esto es taekwondo estilo A y TF. Listo, tres. Muy contenta, muy feliz. Desde esta mañana estuvimos acá en la plaza organizando todo. Somos un equipo, les puedo decir, maravilloso. La juventud colaborando, todos los dirigentes colaborando. Así que yo creo que esto es fruto del esfuerzo y el trabajo de toda la gente que formamos este gran equipo que somos ELI. La idea era no solamente ELI Solidaridad, yo creo que también es muy importante actuar en prevención. Entonces hay una odontóloga mirando los dientitos a los chicos. Nos
nos acercamos a toda la gente que vino, hablamos, podemos mantener, como bien vos decías, un diálogo, como siempre tratamos a través de Eli, llegar a toda la gente, escucharlos, por ahí escuchamos un problema, pero la verdad que la mayoría de lo que hoy escuchamos es toda alegría, así que estamos muy contentos por el esfuerzo, ya que esto llevó un poco de trabajo, y bueno, también felicitaciones a los coordinadores, Lucía Centurión y Fabián Darré, que le pusieron todo para que hoy podamos ver todas las donaciones. Tenemos más de 1.400 kits escolares y todavía se esperan más donaciones, así que vamos a seguir recibiendo las donaciones que van a ser entregadas a partir de la semana que viene, como dijimos, a los chicos que más lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias y gracias por venir a compartir con nosotros este sexto cumpleaños de Eli. Gracias. Juntos están nuestros amigos dirigentes, varias localidades también en este mismo momento, simbólicamente levantando las copas y brindando por un año más de Eli. Pedro Perucho Casani nos deja su mensaje en esta tarde. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer la presencia de tantos vecinos que vinieron a compartir con nosotros esta celebración, esta conmemoración, este festejo de nuestro sexto año de vida como partido político. Quiero felicitar y agradecer a todo el equipo de Capital de Eli que trabajó incansablemente para que tengamos esta plaza colmada de vecinos. Este año quisimos hacer una conmemoración distinta. Quisimos hacerlo cerca de la gente, cerca del vecino, cerca de cada uno de los correntinos, de las correntinas, que entre todos tratamos cada día de hacer una provincia mejor. Realmente felicito a quienes pusieron todo su empeño para esto. Esperamos que los vecinos que se acercaron hayan pasado un momento alegre, un momento feliz. También al mismo tiempo hicimos solidaridad, estamos haciendo solidaridad, los útiles que hoy los vecinos nos acercaron la semana que viene, después el día lunes que empiezan las clases en toda la provincia, estaremos acercando a distintas escuelas acá de la capital. Porque creemos en la educación, porque creemos en la educación pública, porque creemos que nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan una educación de calidad. Y la educación es sin duda una gran igualadora de oportunidades. Así que esta ha sido una tarde que todos le hemos dedicado a la solidaridad, a trabajar por los que más necesitan, a tratar de acercar aquello que necesitan nuestros amigos, nuestros vecinos, para poder tener acceso a una igualdad en la educación. No quiero aburrirlos con discursos, en realidad este es un día de festejo, de celebración. Es un día donde aprovechamos la oportunidad para recrear nuestros vínculos con la gente. Así que feliz cumpleaños, Eli. Gracias a los vecinos por venir a compartir con nosotros. Les puedo asegurar que este sexto año de vida de Eli será inolvidable para cada uno de nosotros. Ojalá lo sea para ustedes también. Que Dios los bendiga. También brindar y recordar por aquellos dirigentes que físicamente ya no están, pero que permanecen por siempre en el recuerdo de todos nosotros, y más que contentos y felices por estos seis años de Eli. Tengo que decir los tres deseos. ¿No? ¿Sí o no?
que en poco tiempo en la historia de Corrientes haya una mujer o un hombre de élite conduciendo los destinos. Con todo eso, salud.